tenemos la grata celebración, como ustedes saben, de esta apertura de planta. Y pues para nosotros es un gran honor tener la posibilidad de que nos acompañen, de que sean parte de este festejo. Pero lo más importante, cada uno de ustedes ha sido pieza fundamental para llegar a este día. Les quiero comentar que dentro de las actividades que tendremos el día de hoy, vamos a tener las palabras de nuestros invitados especiales. Quiero agradecerle fuertemente a todos los invitados que tenemos de Japón, de Estados Unidos y del gobierno, tanto estatal como municipal. No me queda más que desearles todo lo mejor y presentarles a Ileana Escobedo, quien es nuestra gerente de Mercadotecnia de Latinoamérica, quien empezará con el orden del día. Muchas gracias. Para mostrarles también el izamiento de la bandera, como les mencionaba Ileana, y también para invitar a nuestros distinguidos invitados a pasar al presidium. Los voy a ir nombrando para que por favor nos hagan el honor de acompañarnos. Primeramente tenemos a Gustavo Rodríguez, quien es el director de operaciones de México. Gustavo, si nos haces el honor, por favor. También nos acompaña con nosotros el Senior Vice President of SHI, General Manager of PTC Production Management Business Division, and President and CEO of Sumitomo Heavy Industries Gearbox Company, Tatsuro Araki. Araki-san. También para mí es un placer invitar al presidium a Toyoshi Maruo, General Manager of PTC Market Communication Department. Maruo-san. También está con nosotros James Solomon, quien es el President and Chief Executive Officer de Sumitomo en las Américas. Bienvenido, Jim. También está con nosotros Nate Flora, Vice President and Chief Financial Officer de Sumitomo Machinery Corporation of America. Nate, welcome. Nos acompaña también por el lado de Sumitomo Ricardo Bazán, quien es el director de operaciones de Latinoamérica y quien es de aquí de México. Ricardo, bienvenido. Y por el lado del gobierno, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes que nos acompañan en este evento para nosotros muy importante. Tenemos con nosotros al maestro Iván Rivas, quien es el secretario de Economía del gobierno del Estado de Nuevo León. Bienvenido, Iván. También tenemos
ciudad donde estamos ubicados, que es Juárez, Nuevo León, al licenciado Francisco Héctor Treviño Cantú. Bienvenido, alcalde. Tener a todos nuestros distinguidos invitados aquí en el presidium, vamos a pasar al siguiente orden del día. Hello everyone, thank you very much coming to the party. I came here the day of before yesterday, and first of all, Monterey is a very nice place. It's my pleasure to participate in the grand opening of the SMME Monterey factory today. I would like to say a few words on the start of this facility. Hola a todos. Llegué aquí antier y en primer lugar, Monterrey es un lugar muy bonito. Es un placer para mí participar hoy en la gran inauguración de la fábrica Sumitomo Monterrey. Me gustaría decir unas palabras sobre la puesta en marcha de esta planta. And please let me introduce myself. I am Tatsuro Araki and the Senior Vice President of Sumitomo Heavy Industry. And in charge of general management of the production section, a section in British Division. And I have been involved in PTC business for 10 years. Permítanme presentarme. Soy Tatsuro Araki, Vicepresidente Senior de Sumitomo Heavy Industries, y estoy a cargo de la Dirección General de Producción de Transmisión de Potencia y Controles, PTC. También soy presidente de Sumitomo Heavy Industries Gearbox Corporation y he estado involucrado en la división de PTC durante más de 10 años. For this opening ceremony, I have been asked to speak on behalf of Mr. Shimomura. Mr. Shimomura is the president of the Sumitomo Heavy Industry. And Mr. Tsuchiya is executive vice president and general manager of the PTC division. Para esta ceremonia de apertura, se me ha pedido que hable en nombre del señor Shimomura, presidente de Sumitomo Heavy Industries, y del señor Tsuchiya, vicepresidente ejecutivo y director general de la división de PTC. At first, I would like to congratulate you on the successful start to operation of this Monterey facility. And I understand that everyone has had a hard time because of the influence of the COVID until today. I think it's thanks to everyone's passion that we were able to launch this factory on schedule in such a difficult situation that no one could have imagined. En primer lugar, me gustaría felicitarles por el exitoso inicio de operaciones de esta fábrica en Monterrey. Entiendo que todo el mundo ha tenido grandes desafíos debido a la pandemia del COVID hasta el día de hoy. Creo que es gracias al entusiasmo de todos que hemos podido arrancar esta fábrica en la fecha prevista en una situación tan difícil que nadie podía imaginar. And I am very fortunate since I have been involved in the construction of this factory from the time of the site selection. Even now, I can still vividly remember James Solomon's very strong will and for this mixed factory. Since that time, I have recognized the need to build a global supply chain for PTC's business. And today, I think we are one step closer to achieve that goal. Soy muy afortunado, ya que he participado en la construcción de esta fábrica desde el momento de la concepción del proyecto. Incluso, ahora puedo recordar vívidamente la gran voluntad de James Solomon para esta fábrica en México. Desde entonces, he reconocido la necesidad de construir una cadena de suministro global para PTC y hoy creo que estamos un paso más cerca de lograr este objetivo. In case of the conventional supply chain, Japan and
and China and Vietnam. The main source of the parts procurement and processing, therefore, the extremely long lead time have caused inconvenience to customer and employee of at SMA. In addition, considering the current world situation, it is absolutely necessary to decentralize casting procurement and processing at least from the perspective of the BCP. BCP, that means the business continuous plan. En caso de la cadena de suministro convencional, Japón, China y Vietnam son las principales fuentes de abastecimiento y procesamiento de piezas, por lo que plazos de entrega extremadamente largos han podido causar molestias a clientes y enviados en las Américas. Además, teniendo en cuenta la situación mundial actual, es absolutamente necesario descentralizar el abastecimiento y el procesamiento de las piezas de fundición, al menos desde la perspectiva del BCP, que en inglés significa planificación de la continuidad del negocio. This Monterrey factory will play an important role in the global supply chain for medium-sized gear motor, which is the backbone of the PTC business. For that reason, I will spare no effort in cooperating with everyone. So, I would like you to make various proposals. Esta fábrica de Monterrey desempeñará un papel importante en la cadena de suministro global de motorreductores de tamaño medio, que es la columna vertebral del negocio de transmisión de potencia y controles. Por ello, no escatimaré esfuerzos para cooperar con todos, por lo que me gustaría recibir propuestas de su parte. Lastly, I would like to express my gratitude to everyone who attended the ceremony, the local government, and the mayor who achieved the work to attract the facility, the construction companies who gave us a lot of cooperation, and everyone who has involved in this construction project. We would appreciate your continued support for us and look forward to further development and expansion in the future. Thank you. Por último, me gustaría expresar mi gratitud a todos los asistentes a esta ceremonia, al gobierno estatal y local que trabajaron activamente para atraer la fábrica a esta ciudad, a las empresas constructoras que nos brindaron una gran cooperación y a todos los que participaron en este proyecto de construcción. Apreciaremos mucho que nos sigan apoyando y esperamos seguir desarrollándonos y expandiéndonos en el futuro. Muchas gracias. Thank you. Hola a todos, soy Toyoshi Tony Maro de Sumitomo Heavy Industries en Japón. It is my great honor to be here today to participate in the opening ceremony of the new SMME Monterrey plant and to celebrate the start of the new plant with you all. Es para mí un gran honor estar aquí para participar en la ceremonia de inauguración de esta nueva fábrica de Sumitomo en Monterrey y celebrar con todos ustedes la puesta en marcha de esta planta. In 2018, 4 years ago, I participated in SMME's 25th anniversary ceremony at the previous plant in Monterrey. I also attended the opening of the new Querétaro plant following the year in 2019. Today, I'm back here again in Monterrey to celebrate the opening ceremony and
and I feel deeply a personal connection with Mexico. En 2018, hace 4 años, participé en la ceremonia del 25 aniversario de Sumitomo México en la anterior planta de ensamble de Monterrey. También asistí a la apertura de la planta de Querétaro en 2019. Hoy vuelvo a estar aquí en Monterrey para la ceremonia de inauguración y siento profundamente una conexión personal con México. As Ms. Araki mentioned, this new plant will play an important role in our global supply chain. And this is also an important supply base for our gear motors, gearboxes, and inverter inverters, and more new products to the growing and expanding Mexican market. SMME has experienced tremendous business growth over the past 30 years, since its founding in 1993. Como mencionó el señor Araki, esta nueva fábrica desempeñará un papel importante en nuestra cadena de suministro global. Además, se trata de una importante base de suministro para nuestros motorreductores, reductores e inversores Invertec, y los demás nuevos productos para el mercado mexicano, que se encuentra en plena expansión. Sumitomo México ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos 30 años desde su fundación en el año de 1993. Under the leadership of Gustavo, the keywords of this growth has been the spirit of family, teamwork, and customer centric. This philosophy is common to the business spirit of Sumitomo, which has a 400 years history. I'd like to express my deep respect to all the team members who are building trust every day by creating Sumitomo brand products and keep helping customers solve their problems here in Mexico. I look forward to the further growth and success of SMME in the future. Bajo el liderazgo de Gustavo, los conceptos clave de este crecimiento han sido el espíritu de familia, trabajo en equipo y nuestros clientes en el centro de nuestra estrategia. Esta filosofía es común al espíritu empresarial de Sumitomo, que tiene más de 400 años de historia. Me gustaría expresar mi profundo respeto a todos los miembros del equipo que están construyendo la confianza cada día, creando productos Sumitomo y ayudando a los clientes a resolver sus problemas aquí en México. Espero que el crecimiento y el éxito de esta empresa continúen en el futuro. Finally, from a branding and promotion perspective, I'd like to thank the project members, marketing department members, and Fernando as an interpreter for all their hard work in preparing today's ceremony. Thanks everyone for this wonderful ceremony today. Thank you so much. Por último, desde la perspectiva de la promoción de nuestra marca, me gustaría agradecer al personal, al departamento de mercadotecnia y a Fernando, nuestro intérprete, por todo el trabajo que ha realizado para preparar la ceremonia del día de hoy. Gracias a todos por esta ceremonia maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Arigato. Si te gustó este video, te invito a que le des like y a que te suscribas al canal. Muchas gracias por tu atención.